Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo con un tag, el tag de las paletas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y yo no sabía, señores, que este tag estaba rodando por internet. A mí me nominó Evelyn Fernández, ella es una compañera de aquí de YouTube, que le voy a dejar por aquí su canal y en la cajita de información para que vayan, vean su canal, si les gusta se suscriban y obviamente también vean este tag. Ella me envió, cuando me dijo, mira, te voy a taggear, me envió todas las preguntas, yo las tengo aquí, por ende, obviamente, las voy a leer. Y bueno, antes de empezar con las preguntas les digo, en este tag voy a meter tanto palestras de rostro como obviamente de sombra. Entonces, la primera pregunta dice aquí, paleta con el mejor empaque. De todas, porque básicamente todas tienen como el mismo empaque, voy a decir que para mí el mejor empaque es este, que es la de Love Glow, la última de Natasha Denona, que es una paleta de rostro y bueno, me gusta muchísimo, ¿verdad? Una paleta fabulosa, me encanta, pero para mí este es el empaque más bonito, sinceramente. Yo muchas veces me siento aquí y empiezo a darle para arriba, darle para abajo, porque es lindo. Es verdad, verdaderamente un empaque muy, muy lindo. La segunda pregunta dice, paleta con mejor pigmentación. Bueno, yo les voy a decir una cosa. De todas las que yo tengo, para mí todas, todas pigmentan. Pero voy a resaltar, aparte de las de Natasha Denona, que para mí todas pigmentan fabuloso, también voy a resaltar la Jawbreaker de Jeffree Star. Es la única que tengo de Jeffree Star y la pigmentación de estas sombras es fabulosa. Sinceramente, fabulosa. O sea, yo no sé qué este hombre le mete a estas fórmulas, pero son unas paletas que me parecen fabulosas. Entonces, las de Natasha y esa, fabulosidad total. La tercera dice, paleta más versátil. Bueno, yo voy a decir que para mí la Sunset de Natasha Denona, y me disculpan que vuelta tanto para allá, es que todas las tengo allí porque si las pongo aquí, mi amor, se me pueden caer y si se me cae, a mí me da el mimiski y me da algo, entonces yo mejor las tengo allí. Para mí una paleta versátil, para mi gusto, para lo que yo me maquillo, para los colores que yo uso, es la Sunset de Natasha Denona. O sea, yo con esta paleta me voy de viaje y soy feliz, así de simple. Es verdad que no tiene el color de transición exacto que a mí me gusta, pero con esta felizmente puedo resolver y puedo tener bastantes looks que van dentro de, digamos que, de mi zona de confort. La número 4 dice, mejor paleta para viajar. Sinceramente, aquí tengo unas cuantas que yo las elijo de acuerdo a lo que quiero. Una paleta que yo utilizo mucho para viajar es esta. Esta es de la Glitzy. Como pueden ver ahí el espejo, esta es de Make Up For Ever. Y yo la uso mucho porque tiene polvos, tiene iluminadores, tiene bronzer y tiene coloretes. Para viajar, una paleta completa así, ya. Usted no necesita más nada porque usted tiene su bronzer, tiene su colorete, tiene estos dos coloretes que los puedes usar de sombra, tienes aquí para transición e iluminadores e incluso para darle un poco de luz a tu párpado. Entonces, esa es una paleta que yo uso mucho a la hora de viajar. Ahora, también es verdad que muchas veces no me llevo eso, si es un viaje, digamos que un fin de semana, una cosa así, también me llevo estas dos paletitas que son de Soeva, que son mini palettes de... Esto es como lo mejor de las paletas grandes, entonces sacaron estas versiones en mini y son unas sombras que son de 10 y bueno, estas también yo me las llevo bastante cuando es un viaje de fin de semana o algo así. Y también las de Natasha Denona, las mini, yo tengo la mini glam, que me parece súper glam, súper elegante, y la mini nude. Esta a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. O sea, estas dos para viajar también te resuelven bastante. Yo creo que, o sea, eso es lo que yo uso cuando viajo, así que allí se lo dejo. La número 5, paleta que te arrepientes de haber comprado. Sinceramente, de lo que te... Ah, no, espérate, sí. Yo voy a decir que no, pero no, mi amor, yo la tengo aquí afuera. Esta. Esta que es de NARS, Dios mío, aparte que es un problema abrirla, es que no sé, siento que me engañaron, siento que aquí arriba se ve un color y cuando te la vas a aplicar es otra cosa, no sé, no, como que no me termino, y mira que los colores me gustan, pero es como que no me termino de encontrar con esta paleta. Y recuerdo que las veces que la he usado es como que
el color se hace como un solo berenjenal allí, es como, o sea, es como que no se destacan los colores. A mí me gustan las sombras que se mezclen entre sí, pero también que se destaquen los colores que hay, que se vea que hay una como un degradado de colores, ¿sabes? Entonces, esta paleta, no sé, es que no, amiga, esta paleta no llenó mis expectativas. Entonces, de todo lo que tengo, digamos que eso es la única que tengo, porque las otras que he tenido han volado lejos. Pero bueno, las 6 paletas con mejores nombres. Sinceramente no sé. Bueno, les puedo decir, a mí me gusta esta que se llama, esta es la Sunrise, me gusta la Sunset, me gusta la Joe Breaker. Esos nombres me gustan, me gusta la Love de Natasha. Esos nombres de las paletas me gustan, sí, me parecen como chéveres. Paletas que nunca he usado, no tengo aquí, no, sí, embuste, mentira. Esta, que miren, está esta nuevecita y dije que la iba a sacar para un sorteo porque ni siquiera la he usado. Esa. Y tengo, señores, sinceramente, más de un año con esa paleta. Miren que está nueva. Es más, la voy a sacar. Porque que no la uso, entonces, nunca la he usado. Entonces la voy a sacar para un sorteo porque sinceramente no la he usado. Y esa, señores, les digo, porque yo iba a seguir sin decirles. Esta es una edición limitada de Wet n Wild, de Color Icon. Bed of Rose se llama. Esto fue, sé que fue una colección y sé que, o sea, es lo único que yo encontré de la misma porque eso voló, amiga. Pero no la he usado. 8. Paleta que te llevarías a una isla desierta. Sinceramente, como es una isla desierta, digo, es que es una isla desierta, amiga, ¿para qué? Yo en una isla desierta no me voy a maquillar. Sí. O sea, duras penas me maquillo cuando voy a salir, pero es tipo cena, tipo así de noche, no para el día a día y para grabar. Yo me llevaría, vamos a ver, depende de la cantidad de equipaje que me pueda llevar, me llevaría la Mini Nude de Natasha o la Sunset también. Sí, no sé para qué, será para maquillarme por fabulosidad, pero si es una isla desierta y voy a estar solita, pues no me maquillo. Pero bueno, paleta que más usas, la Sunset de Natasha. Sí, diría que es así. Aunque tampoco es que la use muchísimo, porque las voy rotando, pero bueno, es la que más uso. Paleta, no, ya esta la dije. Paleta que uso a diario. Pues no tengo una paleta que uso a diario porque yo a diario no me maquillo. De hecho, creo que a día de hoy yo tenía 2 semanas sin grabar y no me maquillé. Bueno, me maquillé con una paleta que tenía bastante tiempo sin usar, así que no. Yo no me maquillo a diario, entonces por ende no tengo una paleta con la que me maquille a diario. Paleta mejor en tonos neutrales. Voy a decir que esta, bueno, estos son cálidos, medio neutralosos, pero esta, sí, esta es una de mis favoritas. Voy a dejarla en esa, porque es que es bastante difícil si mis tonos realmente son casi todos neutrales y cálidos. Y paleta mejor en tonos intensos. Definitivamente, señores, los tonos intensos, la Joe Breaker. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la Joe Breaker. Es que me gusta. Señores, sinceramente, cuando yo obtuve la Joe Breaker, me planteé bastante obtener algunas otras paletas de Jeffrey, pero hasta ahora no lo he hecho. Pero colores intensos, estos. Y la pigmentación de esto, cuando les digo que es buena, es buena. Miren eso. La siguiente dice, marca que tengas muchas paletas. Bueno, ustedes lo saben. Natasha Denona, señores. Yo tengo varias paletas. Tengo ahí 3. Natasha Denona. Es que me encanta. Y yo tengo la, bueno, ustedes saben, esta y la Boom también la tengo allí. Es que a mí la pigmentación y la fórmula de los productos de Natasha Denona me encanta, de las sombras. Me encanta. Así que Natasha Denona. La más barata que tenga, sinceramente las más baratas que yo tengo son estas dos, que son las de Soeva, que son unas mini. Estas dos, creo que cada una cuesta 14, de todas formas lo voy a buscar y lo voy a verificar. Y si no son 14, se los voy a poner por aquí arriba, pero estas son las más económicas que tengo. Y la calidad es muy buena, muy muy buena. Me imagino que la siguiente pregunta es la más cara, sí. La paleta más cara que tengo yo es esta, que es la Metropolis de Natasha Denona, que es una paleta que es fabulosa y tiene unos colores fabulosos, y esta es la paleta más cara que yo tengo. No les voy a decir el precio porque ustedes se lo imaginarán, así que nada más les digo el nombre. Y para finalizar dice, ¿cuántas paletas tienes? No sé el número y sinceramente no lo pienso
No lo pienso contar. Sí les voy a decir que puede ser alrededor de 20, 30 quizás. Pero no tantas, porque es verdad que he sacado unas cosas, he sacado unas cuantas porque me quiero quedar con lo que realmente me gusta y con lo que realmente uso. No quiero tener paletas por tener. De hecho, por eso es que no me he quedado con casi ninguna de las paletas que me ha traído la Boxy, porque son buenas, sí, pero sé que tengo esos colores en otras paletas. Entonces, digamos que hice una criba y me quedé como con lo mejor de lo mejor para mí. Entonces, bueno, son alrededor de unas 20, 30. No quiero saber el número. Sinceramente, a eso no me quiero enfrentar. Y más nada, esa es, o sea, este es el tag de las paletas. Ya no tengo más preguntas aquí. Cuéntenme qué les pareció. Voy a nominar a este tag, y esto lo voy a hacer con maldad y conciencia, a mi amiga Patricia Dumov, del canal Dumov, y a Nena Romero también, y a Ixi. A esas tres, que esas tres tienen bastantes paletas. Bueno, a esas tres personitas voy a nominar para este tag, para que me cuenten qué tal. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. De hecho, cuéntenme si quieren que haga algún video con alguna de estas paletas que les mostré, porque de verdad, a mí me gustan toditas, entonces yo les puedo hacer un video con cualquiera de ellas. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.